¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video para este canal. Y bueno, el día de hoy en este video vamos a demostrar una aplicación, no es una aplicación como tal. O sea, lo es, pero en sí la aplicación no sirve de mucho. Lo que contiene es lo que nos va a servir, bueno, para ustedes los que ven. Este video es especialmente dedicado para las personas que ven. Les traigo un pack de iconos que ahorita está en oferta. Así que voy a tratar de subir este video lo antes posible, a más tardar mañana, porque la oferta termina para ahora 6 días, pero termina en 5 días a partir de mañana. Así que bueno, vamos entonces a subir un poco el brillo. Vamos a dejarlo en 60 y acá ahí está, no está desactivado. Bueno, ahí está. Voy a subir un poquito el brillo. Lo primero que vamos a ver, bueno, este video es especialmente dedicado para las personas que ven. Les traigo, como decía, un pack de iconos. Este pack se llama Pixel Nougat Icon Pack. Básicamente vamos, en este caso, ustedes lo que van a hacer, bueno, esperen. Ustedes lo que van a hacer es, bueno, aquí dice que cuesta $17 el pack de iconos. Ustedes lo que van a hacer es venir a instalarla. En mi caso me aparece desinstalar porque ya la tengo instalada, por lo tanto ya la descargué hace unas horas, y me dice ahora desinstalar. Ustedes lo que van a hacer es darle en abrir. Fíjense, aquí les va a cargar la interfaz de la aplicación y aquí va a decirles open. En este caso le dice lista de cambios y demás. Este botón, no le hagan caso, no hace nada. Le da una descripción. Bueno, aquí pues nos dice una pequeña descripción de lo que viene siendo la aplicación. Dice que un aspecto renovado y único. Bueno, vamos a ir aquí a donde dice Open, a la parte inferior izquierda de nuestra pantalla. Vamos a tocar y vamos a, bueno, aquí tiene iconos y fondos de pantalla. Vamos a ver en este caso la categoría que nos interesa, que es iconos. Y bueno, perdón, aquí no era. Aquí nos da todos los iconos básicamente que contiene el pack, pero en este caso, perdón, nos vamos a ir a la opción que dice aplicar, ¿vale? Y aquí nos dice, si el launcher que está utilizando no aparece en la lista, debe aplicar los iconos directamente desde el launcher, desde las configuraciones del launcher. Tenga en cuenta que no todos los launchers admiten aplicar iconos directamente, o sea, es decir, directamente desde la aplicación esta. Le damos aquí, no voy a mostrar de nuevo. En este caso le damos en cerrar y fíjense, aquí todos estos que nos aparecen, que es AWX,
Action, son todos los launchers que tiene en su, pues que todos los launchers, algunos los conozco, por ejemplo el Action yo lo conozco, y también el Google Now, que este ya es viejito por cierto. Tenemos el Holo también, Holo ICS, LG Home, Lucid, Mini, Next, Nova, S, Smart, Smart Pro, Solo y TSF. Bueno, Unicorn Pro y son todos. En este caso, como ven, no aparece mi launcher. ¿Qué hacemos entonces para aplicar los iconos, básicamente? Bueno, cerramos esto. Y lo que vamos a hacer es deslizarnos hacia arriba. En este caso, ustedes lo harían con un solo dedo. Y vamos a buscar esto, configuración de launcher, en este caso, porque es el que estoy usando. Y vamos a ir aquí a tema, iconos y difuminación, ¿no? Vamos a ir aquí. Y nos dice packs de iconos y nos dice el nombre del pack. En este caso dice Pixel Nougat Icon Pack porque ya lo tengo aplicado. Lo que ustedes van a hacer, aquí les da un acceso directo para obtener más. Generalmente son iconos gratuitos que pueden bajar de Play Store. En este caso, yo les voy a compartir este. Este es el por defecto icono del sistema. Al principio le va a aparecer como una cosa que dice, le va a aparecer como que todavía no se aplica bien, pero ahí ya está aplicado. Y dice aplicado aquí arriba del primer pack de iconos, nos dice aplicado, lo que significa que ya lo ha aplicado con éxito. Entonces, básicamente no tenemos que hacer nada más. No les puedo decir cómo se ve porque pues no veo absolutamente nada, pero pues aquí está por si lo quieren, este pack de iconos básicamente. Aquí está este pack de iconos. Así que bueno, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos. Nos vemos en la próxima. Y bueno, chicos, aquí en este video, chicos, antes de terminar, no van a oír el lector de pantalla. Yo sé que a algunos les fastidia. No saben cómo me han comentado de que no, pues que tu lector, que la próxima vez quite esa voz de robot que no se entiende ni una, ya saben que ni una M. Entonces, sépanse, chicos, que para los que comentan eso, sépanse que no es un robot, lo que es una voz sintética en baja calidad. Y pues bueno, pero bueno, en fin. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.